Joseph Martínez y Robert Taylor. Muy bien. Y lo va a pasar a Cremaschi más adelante y Gómez a la mitad de la cancha. Atente a la jugada, por supuesto. Se viene entonces en la para... Atención, saludos en Paraguay, full sintonía, todo. Y en el momento del cabezazo, él estaba adelantado. Se va Joseph Martínez de la cancha. Un gol en este partido, 3 goles en total en la Leagues Cup. Ingresa el ecuatoriano, el delantero Leonardo Campana, y también ingresa Diego Gómez. Muy bien, ahí está toda la pantalla para Leo, entonces, número 9, que fue el de la asistencia para el gol de Messi, el cuarto frente al conjunto de Charlotte. Y ahí está también Diego Gómez, hombre formal, que dirige Guillermo Barros Schelotto rumbo a la eliminatoria. La pelota la tiene Dixon Arroyo. Primer contacto de Diego Gómez. ¿Para quién? Para Messi. La tiene Messi. 3 en la marca. El servicio para Bukowski. Ahora para DeAndre Yedlin. Toca y toca en primera. La tiene Gómez. Se manda a Diego. Le va a pegar, pero lo cometían casi allí. Sí, se tiraba. Sí, era falta de bueno. Sí, que se tiró. Era tiro libre para Messi. Era penal. Era casi, casi penal. Sí, tal cual. La pelota. No, y Damián Lowe, que ya se fue del encuentro. Y DeAndre Yedlin por parte del Inter Miami. La tiene Gómez. Combinaba ahora con Dixon Arroyo. Sale bueno Leo Campana, obstaculiza la salida, reclama un empujo, le está pidiendo McLean, no se la da, prefiere jugar con bueno, lo van a madrugar a bueno, dejó un manotazo árbitro, dejó un manotazo árbitro, bueno, está amonestado bueno, ahí van en el partido, cuidado con esta porque le dejó una caricia a Gómez, habrá que ver la repetición muchachos, pero bueno, está caminando al borde de la cornisa. A ver, recordemos que el VAR no puede llamar al árbitro en caso de una segunda amarilla. El árbitro debe ser llamado para el VAR si entiende que hay una falta de roja, que a mí no me parece. No, creo que no lo ve, que protege, que abre el brazo. A lo mejor el árbitro le podría haber sacado amarilla de primera intención. Yo creo que no. Fue Filadelfia. Ahora son varias que le generan ya Miami, ¿eh? No logra Miami tener ese control de partido que no le dé alguna situación... O alguna aproximación, parecía haber mejorado, se ha adelantado un poquito Miami. Pero al húngaro Gazda, que el toque hacia atrás otra vez para Donovan. Le reclama Jordi Álbum fuera de lugar que no existe. Aquí está saliendo Miami, toca Gómez y se va Leo. Se va Campana, Leo Campana, el ecuatoriano le pega. Y el rebote le va a dar a Messi, queda Messi y está Messi. De trayectoria internacional en los países nórdicos, en la Bundesliga alemana y por supuesto aquí como el gran capitán de Glesnes. Aquí la tiene por ese costado el noruego, otra vez para casa, le robaron la pelota, la tiene Dixon Arroyo, juega con Gómez, el ecuatoriano con Sergio Busquets. Este para Cremaschi, era para Messi la pelota. Y se lo dice Busquets, el toque largo de Christoph. 15 minutos más todo lo que reponga Dani Quintero, el árbitro del partido. La revienta. Tiene que tener la pelota. Y ahí lo mete. Le quedaba larga, busqué, viene Leo, le va a pegar Leo. Si tiene el espacio, le pega. Abierto ahora por el sector de la izquierda para Alba. ¡Arriba! Llega de 9 prácticamente para conectar con golpe de cabeza. Diego Gómez, que se internaba en el área. Despeja rápidamente el Philadelphia Union. 4-1. De visitante aquí en Filadelfia. Tenía siendo... Marcar hoy Messi, el segundo, el 2-0, un golazo. Bien decía Andrés con 30 y...